El monasterio de San Juan de los Reyes luce más bonito si cabe gracias a la nueva iluminación artística que se ha inaugurado este jueves, un proyecto realizado por el Ayuntamiento de Toledo para poner en valor uno de los monumentos más emblemáticos de la capital regional, declarado bien de interés cultural y enriquecer así más su vista nocturna. Una iluminación moderna, una iluminación acorde con el conjunto monumental de la ciudad que tanto ha dado que hablar ayer, precisamente, o antes de ayer, con ese premio que mañana recogeremos en Fitur como la ciudad mejor iluminada del mundo por parte de un país tan importante como es Japón, pero no solamente para los que vienen de fuera, sino también para los propios toledanos, para realzar los monumentos, para realzar, en este caso, este monumento gótico tan importante. La primera edil ha estado acompañada por el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, la consejera de Educación, Cultura y Deporte, Rosa Ana Rodríguez, y el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, así como por otros miembros del gobierno local y regional. La titular de Cultura del gobierno regional recordó el trabajo de Emiliano García Page cuando era alcalde de Toledo, que comenzó a iluminar cada uno de los monumentos del casco histórico. Ahora, en palabras de Rodríguez, el gobierno municipal sigue en esta línea y les felicita por ello. Y desde luego este gobierno municipal está haciendo también mucho por estas intervenciones. Así que yo espero y deseo que hoy sea un día emocionante para todos. Lógicamente lo será para todos los toledanos y las toledanas, pero también lo es para todos nosotros que estamos aquí hoy y nosotras, porque ver un monumento iluminado, un monumento que incluso se renueva en esa iluminación para hacer un elemento mucho más sostenible con el medio ambiente, creo que es una noticia que agrada a Toledo, que por supuesto agrada al gobierno municipal, al gobierno regional, al presidente de la región y también agrada a todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Así que nada, un día feliz y por mi parte nada más, esperar que todos se emocionen de la misma manera que se emocionaba el alcalde de entonces, que estoy convencida de que se emocionará la alcaldesa de hoy y que seguro que seguirá emocionando a todos porque Toledo merece la pena ser vivida de día y de noche. Muchísimas gracias. La nueva iluminación artística del monumento ha supuesto una inversión de 351.097,27 € y ha sido cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Rural a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía y el Ayuntamiento de Toledo, al 80% y 20% respectivamente. El consistorio ofrece así una vista moderna y renovada del monasterio, que hasta la fecha contaba con un sistema de iluminación implantado en los años 80 y que a partir de ahora será iluminado con criterios de eficiencia energética y sostenibilidad que minoran el consumo, tal y como ha destacado la alcaldesa. El gobierno regional convoca las ayudas al transporte y a comedores en centros de educación especial por un importe de 780.000 €. Este montante supone un incremento de 30.000 € con respecto al dinero que se destinó el curso pasado, que se cifró en 750.000 €. Con estas ayudas se busca compensar a los escolares en situación desfavorecida, atendiendo a los servicios complementarios de transporte y comedor que se prestan en los centros de educación especial gestionados por asociaciones y entidades sin ánimo de lucro. Comienzan las obras de mejora del paisaje y plantaciones en las rotondas y medianas del entorno del nuevo hospital universitario. Estos trabajos comenzaron este lunes y tienen un plazo de ejecución previsto de 2 meses. Además, el proyecto contempla la mejora de las aceras perimetrales exteriores del hospital, situadas en la avenida Río Guadiana y en la avenida Río Estenilla, donde se llevarán a cabo trabajos de limpieza, demolición, preparación del terreno, pavimentación, instalación de riego automatizado y ajardinamiento. El gobierno regional mantiene abierto el programa de alquileres con garantías especiales, cuyo objetivo es incentivar los arrendamientos con garantías y a precios asequibles, y que entró en vigor el pasado 1 de enero. El propósito de este programa es movilizar vivienda vacía para incorporarla al mercado en régimen de alquiler con precios asequibles, contribuyendo así a materializar el derecho a la vivienda de aquellas personas que tienen dificultades para poder pagar el precio del alquiler, determinado por el mercado en algunas zonas de Castilla-La Mancha. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 30 de noviembre de 2022 y la forma de presentación es exclusivamente telemática mediante formulario disponible en www.vivienda.castillalamancha.es.
Castilla-La Mancha acogerá la sexta edición de Conecta Fiction y Entertainment, del 21 al 24 de junio en el Palacio de Congresos de Toledo. La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha destacado la oportunidad que supone para Castilla-La Mancha la celebración del festival, que encumbra la apuesta del gobierno regional por convertir a la comunidad autónoma en un territorio de cine. La presentación ha tenido lugar en el marco de Fitur Scream, el espacio temático de la Feria Internacional de Turismo dedicado a la industria audiovisual, en el que Castilla-La Mancha cuenta con un stand propio por cuarto año consecutivo a través de la Castilla-La Mancha Film Commission. El rey Felipe VI ha inaugurado hoy en Albacete el mayor complejo judicial de Castilla-La Mancha. En el acto, el monarca estuvo acompañado, entre otras autoridades, por el presidente regional Emiliano García Page, quien expresó que la justicia es más justa si se administra eficazmente. Estamos iniciando ya un camino, una recta muy importante que puede ser determinante en los próximos años para la modernización eficaz de la justicia. Para que haya justicia, tiene que haber administración. Y de eso se trata. Hablamos mucho de la justicia, pero la justicia es más justa cuando se administra eficazmente. Y hoy, con las tecnologías que tenemos a nuestra disposición, es evidente que el gran camino, el gran esfuerzo que tendríamos que hacer como pacto de Estado es avanzar porque si hay un problema de decisiones no sea por trámite burocrático, que lo sea simplemente por la legislación, ¿no? En alusión a las características del edificio, Emiliano García Page ha reconocido que el edificio representa el futuro que le espera a la justicia. En su funcionamiento interior, con una plantilla joven, muchas mujeres y donde se respira un servicio público avanzado. El edificio representa muy bien el futuro que le espera a la justicia por dentro también, en el funcionamiento interno. Con una plantilla en general muy joven, muchísimas mujeres, creo que sinceramente que se respira una sensación de servicio público avanzado. El nuevo edificio alberga todos los órganos judiciales unipersonales, es decir, los 8 juzgados de primera instancia, 3 de instrucción, 3 penales, 3 sociales, 2 de lo contencioso administrativo y los juzgados de menores y de violencia sobre la mujer, y las instalaciones administrativas anexas, así como la Fiscalía Provincial de Albacete. Es el mayor complejo judicial de Castilla-La Mancha. El solar en el que se ubica el nuevo edificio de juzgados dispone de espacio adicional para edificar en un futuro el Instituto de Medicina Legal de Albacete. Además del presidente castellano-manchego, el rey Felipe VI ha estado acompañado en Albacete por la ministra de Justicia, Pilar Llop, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Vicente Rouco, y el alcalde de Albacete, Emilio Sáez, entre otras autoridades. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología nos indica que seguirán las heladas generalizadas en la mitad norte de la comunidad, más intensas en zonas de montaña. Se mantienen los avisos amarillos por este fenómeno durante las primeras horas del sábado y también del domingo. En cuanto al estado de los cielos, mañana tendremos nubosidad en Albacete, donde no se descarta alguna precipitación débil y dispersa por la tarde en la serranía de Alcaraz. En el resto, poco nuboso con intervalos de nubes bajas matinales en La Mancha. Posibilidad también de alguna bruma dispersa en las sierras de la mitad sur de la comunidad durante toda la mañana. Vientos flojos de este y sureste.